circunstancias, que en la vida no pudo venir, pues estamos muy alegres de tenerla aquí este año. Madre tiene una amplia trayectoria como divulgadora de temas, de eso que se llama llevar el misterio, que abarca muchas cosas. Tiene, por ejemplo, que yo recuerdo ahora, libros sobre, dos libros, ¿no? Sobre Colombia, leyendas y misterios de Colombia, Colombia misteriosa. Hace también novela y tal, pero no hay muchos que hay que compatibilicéis el, una cosa con otra. En tu caso, ¿cómo vino primero? ¿Tu interés por, digamos, yo qué sé, hablar de la Colombia mágica o tu interés por escribir novelas de terror, de fantásticas? Mi vocación siempre ha sido la ficción, el mundo de la narrativa, la literatura. Pues yo desde que tengo uso de razón siempre estaba escribiendo, inventando historias. De hecho, mi ópera prima en cuanto a novelas es mi ópera prima, mi obra de juventud. Y de hecho esa está descatalogada, por eso he dicho que no la podéis conseguir. Creo que solo hay otra edición en Colombia, que es la edición latina, con Ediciones B. ¿Cómo surgió esta novela? ¿Cómo, por qué estaba real? Llega a la segunda base, como dicen ellos, todo este tipo de cosas. Y de repente, pues, les ocurre algo. Tiene un accidente que atropella a una pequeña chica india y a partir de ahí, viene la maldición. Pero, ¿cómo? Lo que más me fascina es ese cambio de época, de lugar. Metes mucho la cultura india en estas cosas, no sé, ¿cómo? Lo mismo, cuéntanos. Pues todas mis historias surgen de una obsesión. Y mi obsesión, antes de empezar a escribir La Maldición, yo nada más que veía un Cadillac negro. Y la historia y luego decides dónde ponerlas, al revés, o sea, no decido nada, soy una autora absolutamente catastrófica, caótica a la hora de escribir. Ni siquiera sé cómo van a acabar, con lo cual yo vivo el misterio también desde la página 1, porque voy viviendo la historia y me fue como, pues no sé, vivir una experiencia muy bonita con el público, porque pues ya pues pasé a publicar con la editorial Algaida, porque a pesar de que la publiqué, la escribí después que La Maldición salió después. Bueno, yo me parecía que había algo ahí. Algo raro, ¿verdad? La evolución literaria. Claro, La Santa es una obra ya más madura, más lírica. La habrás notado, es una obra muy lírica, muy gótica, muy con tintes victorianos.